vamos todos a bailar. La muchacha de Morelia, son buenas para vacilón, las rubias y la morena, alegran de corazón. Las muchachas de Morelia, que baile mi cumbia, que baile allá, y los que la están tocando también la quieren bailar. Que baile mi cumbia, que baile allá, y los que la están tocando también la quieren bailar. Y bueno, esto es una prueba de sonido en esta hora. Esto es Sabor Latino de Colonia Hernández, saludando a nuestro alcalde municipal Juan Rivera, también a la junta directiva, profiestas patronales de El Tablón. Saluditos muy especiales a cada uno de ustedes por esa gran labor, por esa tremenda esfuerzo. Saludando a cada uno del Consejo Municipal también, de Alcaldía Uluazapa, por ahí nuestro buen amigo Neto, saluditos muy especiales. Y cada uno de los lugar de Uluazapa, El Tablón, creemos por aquí, este que inaugurando pues lo que es el parque. Saludito allí para el alcalde de Uluazapa, Juancito, así de que está por ahí. Y también, como todo, pues esperamos que la pasen de lo bonito todos, escuchando música sabrosita, campeonada 100%, y también música banda por ahí. Saludito para los muchachos, que la pasen bonito por ahí, sentaditos como quieran. Seguimos con algo sabrosito y dice. Bueno, hey, y esto va para todas las morenitas ahí, porque el tema se llama Morena de mis amores, y esto dice... Hoy te canto con el alma, para verte así cantando, yo por ti encuentro la calma. Para verte así cantando, yo por ti encuentro la calma. Sé que tú te vas de mi vida, dejándome la herida. Sé que te dejaste sin solo, dejándote fuerte y lloro. Sé que tú te vas de mi vida, dejándome la herida. Sé que me dejaste muy solo, no más te recuerdo y lloro. Morenita, sabor latino. Mis ojos lloran por verte, mi pecho por adorarte. Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte. Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte. Sé que tú te vas de mi vida, dejándome la herida. Desde que me dejaste solo, no más te recuerdo y lloro. Sé que tú te vas de mi vida, dejándome la herida. Desde que me dejaste solo, no más te recuerdo y lloro. Sin rico, ese es mi gente, El Tablón, Uluazapa. De mi vida, dejándome la herida. Sé que me dejaste solo, no más te recuerdo y lloro. Sé que tú te vas de mi vida, dejándome la herida. Sé que me dejaste solo, no más te recuerdo y lloro. Lo mejor que te puedo decir.
cabeza. Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar. Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar. Oye, ¿qué te pasó? Fue con olvidar mi amor. Vas a tener que llorar. Lo mejor, ¿qué te pasó? Fue conocerme a tu edad. No te olvidarás quién fui. Esta tarde del área recreativa del caserío El Tablón, cantón Río de Vargas, municipio de Ulazapa, departamento de San Miguel. En estos momentos voy a dar el llamado a lo que es a la que integra la mesa de honor. Tenemos primero al representante del comité de fiestas patronales, la señora Basilides Pineda. Un fuerte aplauso por favor para ella. Ahora tenemos a la representante de la ADESCOTA, la señora Delmi Ramos. Ahora tenemos al representante de la Policía Nacional Civil de la Vía de Ulazapa, al cabo Castro Meléndez. Un aplauso, por favor. Ahora tenemos al representante de la Iglesia Asamblea de Dios, Pastor Luis Alonso Funes. Un aplauso, por favor, para ellos. Ahora tenemos lista la banda con la fanfarria para que recibamos con un fuerte aplauso al señor alcalde municipal de Ulazapa, Juan Antonio Rivera Escobar, con su esposa, la licenciada Telma de Rivera. Gracias. Ahora vamos a presentar los invitados especiales por esta parte. Al representante de la comunidad, don Oscar Rivera. Un aplauso, por favor, para él. Al ingeniero Oscar Josael Humansor, representante del Instituto Nacional de Ulazapa. Profesor Oscar Arnoldo Chica, representante del Centro Escolar María Lucinda Vargas. A la licenciada Eva Medina, representante del Centro Escolar Los Pilones. Al líder Alcides Ávilas del Cantón Juan Llanes.
a José Lázaro Blanco. Ahora le hacemos un llamado al secretario departamental, el licenciado Sergio Benavides. Un aplauso, por favor, para él. Del partido PCN. Y de este modo, con esta actitud, estamos seguros de que logramos darle otro sentido a la manera de velar por las comunidades y camino hacia el éxito. A continuación tendremos las vibrantes notas de nuestro himno nacional dirigidas por la banda municipal de la Villa de Uluazapa. Favor ponerse de pie, descubrir su cabeza si está cubierta. Ponerse en posición de reverencia. Así también agradecerle a la DESCOTAD y el Comité de Profiestas del Caserío El Tablón. El trabajo en equipo, las metas altas y las preferencias que aplicaremos a partir de hoy es lo que nos permite alcanzar nuestro sueño. Seguiremos adelante siempre mirando hacia lo alto, seguiremos adelante cada día siempre mirando hacia lo más alto para algún día poder llegar a donde siempre hemos querido. A continuación tendremos las palabras de bienvenida por parte de una de las beneficiadas y beneficiados con la construcción del parque, a la señora Basilides Pineda Pérez. Conforman la mesa de honor, invitados especiales, público presente, pues esta tarde para mí es un placer y un honor estar presente frente a este lindo público, por el cual ahorita voy a ceder los micrófonos a mi hija, le voy a dar la oportunidad. Buenas tardes, personas que conforman la mesa de honor, invitados especiales, público presente. Agradezco infinitamente a Dios por darnos este nuevo día, darnos salud y por ser esta tarde adelante con un nuevo proyecto por la cual la comunidad presente estamos dando las gracias al señor alcalde y su consejo municipal.
por cumplir un sueño, su dedicación y compromiso con las comunidades del municipio y llevar presente su labor tan valiosa que lleva adelante día a día sin desmayar. Gracias por dar a los habitantes de esta comunidad una significativa huella de responsabilidad y buen desempeño en cuidar esta obra que es de mucha utilidad para los niños, jóvenes y adultos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, niña Basilides. Encontraremos momentos de calma y también algunas tempestades porque el mar es así como la vida, pero siempre seguiremos adelante y las cruzaremos y creceremos y llegaremos a un buen puerto. Estamos seguros de que en un año podremos mirar hacia atrás y sentirnos orgullosos de nosotros mismos y de lo que entre todos fuimos capaces de hacer. Señor Juan Rivera, alcalde del municipio de la Villa de Huazapa, consejo municipal y así cada uno de las amistades, invitados presentes y linda gente de este bello lugar, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad que me ha concedido para poder dirigirme a cada uno de ustedes y a la vez hacer una oración por este proyecto que ha tenido una culminación excelente. La palabra del Señor nos dice algo muy especial y dice así unas palabras: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales cosas se agrada Dios. El trabajo que hoy se ha terminado ha sido un esfuerzo en conjunto con cada una de las personalidades aquí presentes. Cuando dice la escritura ayuda mutua, es que el señor alcalde ha hecho su parte, pero también cada uno de los habitantes deben de cuidar lo que ahora se les está inaugurando, se les está entregando. Así, en ese sentido, quiero felicitarles a todos y elevar una oración al Dios Todopoderoso. Sé que todos los presentes creemos en Dios. Así les invito que incline su rostro y podamos orar al Señor en este momento. Señor Todopoderoso, es usted el dueño de todas las cosas, creador del universo. En esta tarde estamos reunidos para agradecerle por la fuerza física que usted ha provisto, Señor, a cada uno de los involucrados en este trabajo que en esta tarde se está, Dios mío, inaugurando. Sin su ayuda nada es posible. Así que todos estamos muy contentos, muy agradecidos, y que usted siga iluminando a nuestro alcalde, su consejo municipal, y que más obras como esta se puedan realizar a lo largo de su gestión. Muchas gracias, señor, y muchas gracias a cada uno de ustedes. La construcción del pavimento de esta carretera, de esta calle principal del caserío del Tablón, estaba en un paro técnico porque había cuestiones oscuras en la adjudicación de esta obra. Esa misma semana, esa misma primera semana de la administración de Juan Rivera, él decidió buscar los mecanismos para agilizar esta obra. Una vez se hubo agilizado el proceso y nuevamente la empresa constructora retomó los trabajos, gracias a la gestión del alcalde, Juan Rivera escuchó que esta comunidad tenía 8 años de estar pidiendo la construcción de este parque. Y esta comunidad le había pedido esta construcción a alcaldes sordos, a quienes nunca les interesaba el beneficio y el desarrollo de las comunidades. Cuando esta administración municipal cumplía 34 días, Juan Rivera vino decidido a mostrarles 3 tipos de diseño a esta comunidad para que fuera la misma comunidad que decidiera cómo quería su parque.
Ahora, esta administración municipal cumple 81 días en el ejercicio. Y esto demuestra que cuando hay voluntad de sacar adelante las comunidades, las obras se resuelven pronto. En 81 días estamos inaugurando el parque gracias a nuestro alcalde Juan Rivera. Y es precisamente en este momento que cedemos la palabra a este hombre que este día también está cumpliendo 50 años de edad. Juan. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a todos los de la mesa de honor, a los invitados especiales. Quiero darle gracias al Todopoderoso porque desde que comenzamos este proyecto lo pusimos en las manos del Señor, porque nosotros los hombres nos equivocamos, pero Él nunca se equivoca. Yo pienso de que desde el momento que nosotros pusimos este proyecto en las manos del Poderoso, Él sabía que la mejor opción para nuestra vida de Uruazapa era mi persona, y como Él no se equivoca, por eso soy su alcalde. Quiero decirles, aclararles varios puntos, porque la verdad que muchas personas andan hablando y diciendo que yo digo esto y que digo el otro. Acá en mis manos tengo mi poder. Cuando este proyecto fue autorizado por el FIDL en noviembre 26 del 2015, desde entonces ustedes tenían este proyecto autorizado. Dinero que fue donado por la Asamblea Legislativa y administrado por el FIDL. Pero desde 2015, noviembre 26 de 2015, no le pusieron atención porque no les interesaba arreglar este problema. Y si hay alguien que dude, aquí en mi mano tengo el papel donde dice que se lo he presentado a varias de las personas acá. Cualquier persona que tenga una duda, que venga y que me diga, que lea este papel. Dice que fue autorizado en noviembre 26 del 2015. ¿Qué es lo que pasa? No pasó 2015, 2016, 2017 y no se ejecutaba el proyecto. De repente, faltando días para comenzar la campaña política, dan la autorización de salida, tratando de darles a todo con el dedo a ustedes. Pero ustedes fueron sabios y ustedes sabían que no era lo correcto. Acá el FIDL paró el proyecto porque no era un proyecto de alcaldía, sino un proyecto del FIDL. Por lo tanto, solamente el FIDL era el único autorizado para darle salida a este proyecto. Este proyecto lo pararon, como dijo Francisco, porque ni ellos sabían de que habían comenzado este proyecto. Ni tan siquiera el FIDL sabía que había comenzado. Pues cuando mandaron una carta pidiendo 50.000, 45.000 dólares, dijeron, ¿y qué están pidiendo? Si ahí no hemos autorizado ese proyecto. Entonces viene los del FIDL y mandan un supervisor a que pararan este proyecto, porque no había autorización de salida. Así es que cualquier persona que quiera, aquí está, aquí en esta mesa va a estar para que lo puedan leer, ¿no? A mí no me gusta estar hablando, a mí me gusta traer las pruebas de lo que digo, para que así no digan que yo soy chambroso. A mí me gusta traer pruebas, porque eso es lo que manda el pueblo. No vengamos a quererle mentir al pueblo como por tantos años lo estuvieron mintiendo. Ok, aquí está y lo pueden leer, aquí lo voy a tener para cualquier persona que quiera leerlo. Por el otro lado, cuando vine y vi ese pedazo de terreno que está ahí y veo la calle, veo un montón de cables que pasaba por acá y dije, aquí se hacen las fiestas patronales del Tablón. Por lo tanto, vamos a arreglar esa parte. Voy con mi Adorio, la directora del Centro Escolar del Tablón, y me dice, mire don Juan, me dice, hace años que les doné ese terreno y creo que ya lo vamos a acercar de regreso porque no le han dado uso, ya pasaron alcaldes
y no lo han arreglado. Y le dije, deme 90 días y en 90 días le voy a tener yo un parquecito. Así dicen todos, me dijo. Un parque, mejor dicho, porque este no es un parquecito. Así dicen todos. Deme 90 días y se lo voy a hacer. Ahora estoy cumpliendo 50 años de edad y en 81 días logramos hacer el parquecito que tanto merecía el tablón. Y créanme que me siento contento porque esas son las promesas que Juan Rivera hizo y ahora las está cumpliendo. Yo voy a llegar a cada uno de los cantones caserillos porque este modelito se va a llamar Modelo Juan Rivera, porque en cada cantón y cada caserío, cada colonia, voy a hacer uno durante los próximos 3 años. Así que si no lo hago, es porque no voy a cumplir. Se los digo, voy a cumplir, lo voy a hacer en cada cantón, voy a hacer uno de esos. Porque yo creo que la niñez necesita un lugar donde ir a descansar, donde ir a jugar, los grandes que vengan y a descansar, a platicar en un lugar donde se sientan seguros. Así es que ya la promesa que hice, que en 90 días ya la cumplí, y esto no es todo lo que vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando en cada una de las comunidades. El tiempo no me alcanzó porque yo sé que la calle la necesitamos para el paso de ganado, de carros, de camiones. Por eso yo tomé la decisión de que el FIDL me autorizara. Fueron 5 veces que tuve que ir para que este proyecto continuara construyéndose. Si no hubiera sido por el poderoso que me dio las ganas de hacerlo, porque lo que se faltan son ganas. Siempre hay una salida. Pero si uno no tiene la voluntad de hacerlo, no hace nada. Y yo vine con mucha voluntad. Dios sabe que desde que puse en el nombre de Él este proyecto, Él me va a guiar y Él me va a dar sabiduría para salir adelante y que Ulazapa, porque Ulazapa merece más. Ulazapa merece más. Yo creo que cada día que pasa vamos a seguir trabajando para encontrar la salida de cada uno de los problemas. No vamos a obviar los problemas. Sabemos que tenemos problemas en Bellos Horizontes, que el agua ha estado bajando, pero ya encontramos por qué no, 26 familias no tienen agua. Y así sucesivamente vamos a ir colonia por colonia, caserío por caserío, cantón por cantón, para llegar al objetivo que queremos, a mejorar todo el municipio. Gracias y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Esta es la primera gran obra que esta administración municipal está inaugurando a 81 días del ejercicio de sus funciones. Así que queremos hacer una cuenta. Todos. Todos. ¿A los cuántos? ¿Al cuánto? ¿Al 3 o al 4 o al 5? 3. Todos. La cuenta regresiva. Es que así, a ver si Alma deja de hacer pupusa. Bien, hacemos la cuenta para el corte de la cinta simbólica. Todos juntos, por favor. 3, 2, 1. Este es el proyecto municipal llamado Alcaldía para Todos, donde se trata de incluir a todas las personas de todas las comunidades.
También la bienvenida a nuestro síndico municipal que recién se integra en este momento, al licenciado Alberto Romero. Gracias por acompañarnos. También en este momento vamos a dar espacio al licenciado Sergio Benavides, que va a dirigir unas breves palabras. A todo este querido pueblo del Tablón, al Consejo Municipal que está apoyando a Juan Rivera, yo quiero decirles que como partido y como amigo de Juan, nos sentimos sumamente orgullosos porque estamos convencidos que no nos equivocamos al tomar esa decisión de llevar a Juan Rivera como candidato a alcalde por el querido municipio de Uluazapa. Decirles también que Juan no solo está en la función de alcalde municipal de Uluazapa, sino que también está representando muy dignamente a este municipio, tanto en Comures como en el CDA, que es la Asociación de Alcaldes del Departamento, en la cual es su presidente. Juan, yo quiero felicitarte realmente, porque esto es lo que al final del camino los funcionarios públicos dejan, lo que construyen junto a su pueblo. Porque yo siempre he dicho que los puestos ahí quedan, las sillas ahí quedan, y lo único que un buen funcionario dejan son las buenas obras. Que Dios te bendiga, Juan, y adelante. Muchas gracias. Bien, en este momento queremos hacer... en este momento hacer tomar la foto oficial de esta actividad, pero nos gustaría que toda la comunidad nos haga la deferencia de acercarse. Come on.
hacer un pequeño recorrido para dar también por inaugurada la calle principal. Sendoso con pañuelo y delantal, y con el sacudidor pareces un cemental. Milusa, mejor vete a trabajar. Milusa, hoy te toca la cocina. Milusa, no te quedes en tu cama. Milusa, hay mucho trabajo en casa. Milusa, el mercado. Milusa, el jardín. Milusa, la basura. Seguimos con este rico ambiente sabor campirano. Esto es Sabor Latino desde Colonia Hernández, Cantón El Papalón. Papalón.
chica mucho más joven que yo. A mi novia abrí la puerta y puse sobre mi carro la pizza y por mientras me fui para el otro lado. A mi novia abrí la puerta. Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia, unos señores que se encontraban ahí en un segundo piso me gritaban: ¡Señor! ¡Señor! ¡La pizza! ¡La pizza! Y yo le respondí: ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando. La pizza y por mientras me fui para el otro lado. A mi novia abrí la puerta y puse sobre mi carro la pizza y por mientras me fui para el otro lado. A mi novia abrí la puerta. Bueno, y en el momento que iba bajando del caballo a mi novia, unos señores que se encontraban ahí en un palo de San Mateo me gritaban: ¡Señor! ¡Señor! ¡La pizza! ¡La pizza! Y yo me respondí: ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando usted. A huevos, y después de la pizza le viene la gorra, no se le cae. Y dice: si me monto en un avión, invítame a dar que el pelo, le tiro de un quinto piso y la gorra no se me cae. La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. ¡Hey! Esa gorra con sabor latino no se me cae, mami. ¡Uy, uy! Si la gorra no se me cae, me llevan al hospital, insulto a las enfermeras, me tiro de un quinto piso y la gorra no se me cae. La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae.